Ante cualquier situación donde corre peligro la vida de un niño o situaciones de emergencia, debemos de aplicar el PAS, que es proteger, avisar y socorrer. Es importantísimo aplicar este tipo de actuaciones para que no corra peligro la vida del niño ni la vida de la persona que va a intervenir. Después de valorar la seguridad del entorno y que haya una total seguridad para la persona, en este caso para el niño, y para la persona que va a actuar, nos debemos de colocar de la siguiente forma ante el niño. Una pierna paralela al hombro y otra al oído, de la siguiente forma. El siguiente paso es valorar la conciencia del niño. Para ello, utilizamos nuestras dos manos y en la parte superior del torso haremos dos estímulos físicos y auditivos, de la siguiente forma. ¡Oye! ¡Oye! Nunca le daremos en esta parte por si tiene algún tipo de hemorragia interna, ni le zarandearemos por si tiene algún problema en la médula. Y para la valoración de la respiración, miramos siempre la boca del niño y hacemos frente mentón sabiendo que la hipertensión es 2/3. Bajamos un poquito y durante 10 segundos valoramos si el paciente respira, en este caso el niño. Después de valorar la respiración, indicamos a la persona que habíamos avisado previamente que llame al 112 e indicándole que es un niño que no respire y no tiene conciencia. Comenzamos la RCP en el niño con 5 insuflaciones, de las cuales 2 efectivas y consecutivas, es decir, tenemos que conseguir abrir las vías respiratorias. Para ello, lo primero que hacemos es abrir las vías respiratorias con la técnica frente mentón, hiperextensionamos y bajamos, cerramos la nariz y mi boca cierra su boca, haciendo la oportunidad de 5 insuflaciones para que se llenen 2. Nos ha llenado. Se ha llenado. Se ha llenado. A continuación comenzaremos el masaje cardíaco en el niño, que se comienza en el mismo punto intermamario con la intercostal, pero se hace con una sola mano. La mano que se coloca, la palma de la mano, y ponemos tenso el brazo y realizamos 30 masajes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tenemos que conseguir que el torso baje 1/3 y la velocidad es 125 por minuto. Estaremos realizando la reanimación cardiopulmonar en el niño hasta que llegue el soporte vital avanzado, es decir, el 061, la ambulancia, hasta que se reanime el niño, hasta que alguien me sustituya o si estuviera solo y no pudiera continuar porque físicamente estoy cansado, dejaríamos de hacerlo.